Crono Sport, estamos aquí con Mr. Jack. ¿Qué pasó ahí con Canek? ¿Ya lo tenías en las butacas? Sí, desgraciadamente un error, no de embalde toda la experiencia que tiene el señor. Pero ya vieron, Mr. Jack está para enfrentarse a cualquier leyenda. Si Mr. Jack no es una leyenda, es el destrozador de leyendas, el destructor, el mejor, Mr. Jack. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a buscarlo de nuevo? ¿No te vas a quedar conforme, supongo? Mira, claro, definitivamente no. Hay más tiempo que vida. Y ya lo dije, Mr. Jack no viene a ver si puede, sino porque puede. Él está aquí y ha estado en este primer año de leyendas, en luchas estrellas, buscando esa rivalidad que se diera hace 20 años en lucha libre internacional en el Toreo de Cuatro Caminos. Entonces ya lo dije y lo repito. Contra Canek a donde tope. Yo no le tengo miedo. Yo no voy a luchar contra la leyenda. Yo lucho contra el luchador. Así es que, amigos, ya lo saben, Mr. Jack seguirá con el dedo en el renglón hasta acabar con Canek. Estamos aquí con el maestro Canek. La gente se pregunta si va a retar a Mr. Jack por la máscara. ¿Cuándo será? Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí la máscara de Mr. Jack hasta este momento no me interesa. ¿Por qué te voy a decir? Porque yo tengo mucho que perder. Y a lo mejor Mr. Jack tiene mucho que ganar y yo no tengo nada que ganar. Porque para mí su máscara no estaba a la altura de un Dr. Wagner, de un Mil Máscaras, Dos Caras, del Rayo de Jalisco Junior. O sea que sí, posiblemente cuando él madure, cuando él agarre la fuerza que tienen ellos, yo estoy a sus órdenes, yo no juego a los rivales. Pero no quiero que la gente piense que por la experiencia le gané o porque... él no tiene la misma capacidad, que se prepare, y ya yo digo que pues más adelante no, veremos lo que pasa. Mr. Jack, el destructor de leyendas. Un abrazo a todos y gracias por su apoyo. ¡Yeah! Amigos, a todos ustedes que siguen la carrera de Canek y han seguido paso a paso mi trayectoria, les mando un saludo a Crono Sport. Un abrazo para todos ustedes.